Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tal? A los tiempos, mi hermano, sí, que te veo. ¿Cómo has estado? Ahí un poco, más o menos, no tan bien. Las cosas no van como yo quisiera, ¿no? Ya aquí con mi esposa ya tenemos un hijo, ¿no? Y la vida es bastante difícil, como tú sabrás, ¿no? Oye, Juanjo, mira, ahora que te veo después de tiempo, te necesito de verdad los 10.000 dólares que te presté, de verdad. Necesité un negocio importantísimo y de verdad me urge, de verdad, que me devuelvas ese dinero. Mira, te lo pido como un favor, o sea, perdóname, pero no tengo ahorita. Dame más tiempo, por favor, dame más tiempo, ¿ve? No seas así, dame más tiempo. Mira, me arrodillo delante de mi esposa y delante tuyo, dame más tiempo. Bueno, Juanjo, mira, levántate. Yo sé que todos tenemos problemas. Pero eso es verdad. Sí, mira, si neta, seguro pregúntale a ella, mi esposa. ¿Verdad o no? Nos robaron el carro. Sí, hace mucho tiempo que ya nos lo robaron. Sí, ya nos lo robaron y no he podido conseguir trabajo, estoy sin trabajo y te pediría más tiempo, por favor. Uy, Juanjo, mira, de verdad yo necesito ese dinero con suma urgencia. Pero bueno, no soy nadie para juzgarte y de verdad, si tú has pasado por esa situación. Entonces, Juanjo, a ver, déjame pensar un momento. Abelito, perdónalo. La misericordia abre el corazón a la esperanza del ser amado. El dinero no lo es todo. Recuerda, tú ya te confesaste. Sé un oasis de misericordia. Abelito, perdónalo. Bueno, Juanjo, mira, yo sé que has tenido muchos problemas. Por esta vez, solamente por esta vez te voy a perdonar la deuda, de verdad. ¿En verdad? En verdad, mira, te digo, solamente va a ser por esta vez. ¿Está sí, bien? Sí. De nuevo, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense. ¿Te recuerdas? ¿Dónde está lo que me debes? Me debes $100. ¿Cuándo me piensas pagar? Necesito ese dinero. Pero amigo Juanjo. ¿Qué? Dime, ¿qué? No tengo con qué pagarte, Juanjo. ¿Cómo que no tienes? Se supone que ya has debido trabajar y pagarme ya. Lo necesito urgente ese dinero. Pero, amigo, hace 3 días me robaron. Me robaron el celular, me robaron la billetera. ¡Tienes que enviarlo a la cárcel! ¡Envíalo a la cárcel! ¡Mándalo a la cárcel! ¡Tiene que pagarte todo lo que te debe! Tú muy bien sabes, la misericordia es para los débiles. Y tú, no eres un débil. ¡Envíalo a la cárcel! Esos 100 soles podrían ser $100. A mí no me veas con eso, a mí no me importa eso. ¿Sabes qué? Me tienes que pagar. Es más, ahorita mismo pienso llamar a la policía. No, me robaron, amigo, créeme. No, es que yo no puedo, yo créeme, necesito gente ese dinero. Pero no, me robaron. No puedo, de verdad que no puedo. Son 100 soles. ¿Por qué estoy acá? Por 100 soles. Hay gente que debe más plata que yo. No tiene misericordia de mí. Hola, ¿qué tal? ¿Ronnie? Sí. ¿Cómo estás, Ronnie? Hola. ¿Qué tal? Soy Abel. Desde ahora voy a ser tu abogado. Cuéntame, ¿qué haces por acá? Nada, verás, es que un amigo mío me metió a la cala cárcel por 100 soles. ¿Por 100 soles? Sí, incluso él dijo que eran $100. Wow. ¿Y quién? ¿Quién fue esa persona? No sé si se puede llamar amigo, pero es mi ex amigo Juanjo. Juanjo, me suena ese nombre. ¿No es uno flaquito, que maneja una moto? Sí.
sí, uno flaquito, medio trigueñito. Ah, medio trigueñito. Mira, ve, te comento que yo le presté 10 mil dólares. ¿$10,000? Y le perdoné la deuda porque él me dijo que no podía pagarlo. ¿$10,000? Imagínate, y se lo perdoné. No hay misericordia para mí. Bueno, mira, de verdad se pasó Juan. Voy a ir ahorita mismo, voy a ir a ver para allá, voy a verlo. Espérame, él tiene que estar acá. Regreso. ¡Misericordia, por favor! ¡Abel! ¡Amigo! ¡Suéltame! ¡Te juro que le voy a perdonar! ¡Pero suéltame! ¡Ten piedad de mí! ¡No te vayas, Abel! ¡No! ¡Mis hijos! ¡No!